¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Frank Triple X73 trayendo un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. Bueno, pues a ver, retomamos este capítulo, este episodio. Mejor dicho, no retomamos, empezamos. ¿Quién necesita más alojamiento? Madurai, lo sabemos, arte, el museo de arte, y luego hablamos. ¿Quién necesita más servicios? Bombay. Bombay, te estoy dando los servicios, campeón. ¿Y quién es el otro? A ver. Patina, patina, termínate las murallitas ya, tío, que te va a durar una eternidad las murallitas, campeón. Venga, va. Bueno, pues una vez visto todo, bueno, vamos a darle a Delhi con este misionero. Eso es. Lo que pasa que como se me va para allá y como... Vale. Sube de 2. Cada esto sube 2. Es decir, que no compensa, por ejemplo, venir aquí y darle una vez. Vale, vale, vale. Cada muñeco sube 2 de población. Es lo que me estoy dando cuenta yo. Es decir, que con... ahora subo... Tengo 4, aquí tengo otros 4, me iría a 8. 8 de 11. Vale, ya sería mía la ciudad, ¿vale? Vale, lo que solo tengo es una civilización convertida, que es la mía. Entonces quizás después... Hay una cosa que no entiendo. Me habéis dicho que... Esto está cayendo poquito a poco, ¿eh? De hecho, ahora ya no es de nadie. Por influencia. Y esta también por influencia. Que me gustaría convertir... Mira, el tío... Es que vela que me está liando, tío, por todos lados, el hijo de eso. Madre. Bueno, pues cuantito tengamos estas dos, esta cae por influencia también. Y con las rutas, también dice que vas dando cada ruta que creas. Por eso es bueno también meterla en ciudades que no son tuyas. También le vas creando, no sé si 0,5 o no sé cuánto de población. Vale, tú te habíamos hecho para que te vinieras para arriba. Vale, porque ahí va un misionero. No, por el misionero entonces... Bueno, da igual, tira todos para arriba. Ya vamos viendo, era el inquisidor el que necesitábamos para arriba. Venga, tírate para aquí arriba, para Brasilia. ¿Qué espera órdenes? Una ruta. Mira lo que acabamos de hablar. Más 2 de fe, ¿eh? Y más 11 de oro. Venga, va. Lisboa más 15 de oro y más 1 de fe. Pero me interesa más... a todo esto, a Lisboa habría que mandarle un misionero. Quizás de todos los misioneros que hemos hecho ahora podemos mandarle uno o hacer otro ya y mandárselo. Bueno, Xochicalco. Vamos a mandarlo a Yendon. Eso es, a Yendon, comienza ruta. Vamos a ver lo del tema de... Espérate, esperad un momentito, que yo vea lo del tema de Lisboa, lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Río de Janeiro, a ver si termina el santuario y poder también empezar a hacer unidades. Tú te vas a hacer... 2 misioneros. Puedo hacer 2, ¿no? Pues tiene espacio. No porque este está ocupando... A ver, ¿no? Ah, es que no puedo hacer 2 a la vez, ¿no? Porque no... ¿Veis? Un inquisidor. Ah, porque no tengo fe ya, tío. La Virgen. Bueno, pues... Se va a acabar esta guerra santa rápido. A ver si tenéis Santa Sofía. 9 turnos. La Virgen con Santa Sofía. Geralt. Seguro que estaba yo buscando por aquí a Geralt, al caballero, para matar a otra unidad. Pasa, lo tendrán metido todo en la ciudad del cabrito. Mira, mira, le voy a saquear esa ruta, tío. A ver si llego. Aquí no, porque me pondría tiro. Espérate, que te he dado una orden que no me ha gustado nada. Joder, qué vuelta me hace aquí yo quitarse de en medio a los de Seúl, tío. Seúl que está con la religión, esa es la del chino. Vale, el hinduismo. Se ve que el indio por religioso también, macho, porque empezó a ponerme a todas las ciudades a tope. ¿Quién se cura? ¿Quién se cura? ¿Quién es? No, tú no te curas. Tú... eres tú el que te estás curando. Venga, ustedes vayan para allá. Ustedes... vais tomando posiciones que dijimos. Eso es. Eso es. Siguiente turno. Ahí viene ya la catapulta. Ahí viene ya la catapulta, señores. ¿Quién espera órdenes? Bombarda, campeona. No soy lenta ustedes ni nada. Sí, súbete para arriba. Vente para acá. Poquísima. Ahí va. Y tú 3/4 de lo mismo. Vente para acá. Mira, giro que me ha hecho ahí tan absurdo. A ver, me iría a 8, ¿no? Lo comprobamos. No, pues me he ido a 7, ¿eh? Bueno, pero esta ciudad ya la dejamos así. Y nos vamos ahora a darle a... Con estos dos misioneros le damos ahora aquí a Delhi. Vente... Ah, ya tengo aquí misioneros. Siguiente turno. Vale, ahí van mis inquisidores. Lo que no sé yo si... constructor, ¿tú para dónde vas? Ah, que tú no eres mía. Oh, me tienes loco. Lisboa. ¿Lisboa de quién es su serano? Lisboa no está en guerra conmigo, ¿no? No, no, al revés, está muy feliz. ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Pero pasará. Reclutar al gran personaje. Científico. Ahora no tengo un campus donde meterlo. Esto es así. Tú. Dale al mocho, bizcocho. Ahí. Le da uno, sí. Esto le da uno. Estos no sé cuánto le dan. Ahora lo miraremos. Como tengo inquisidores por todos lados. Tú te tienes que mover. Uno para acá. O dos, mejor dicho. Bueno, da igual. Ahí creo que ya puedes. Ay, y me da más 150B de manconismo. Hostias, la ha puesto a tope, ¿eh? Genial, tíos. Genial. Vale, pues entonces... como este y este están por aquí. Tú, vente para... Habéis dicho que con las ciudades estas no vale, ¿no? Con las ciudades que no sean mías. Bueno, vamos para allí, para Brasilia y eso. Vale, elegimos producción. Tú, que me vas a hacer falta. Vienes. Para arriba. No, para arriba llevan unos pocos, ¿no? Sí, míralos. Míralos, pero. Pero. Paraguayo. ¿Para arriba va un inquisidor? Esa es la pregunta. ¿Tú para dónde vas? Elegimos producción, a ver. Río de Janeiro, vale, ya tenemos el tiparraco este. El tiparraco este no tengo sitio donde meterle. No tengo ningún sitio donde meterle la obra. Tampoco. Che, ni el pintor ni eso. A ver si terminan ya el teatro y eso que están haciendo por ahí. Teatro, este lo está haciendo. Bueno, pues vete viniendo. Que era un escritor, yo no sé el escritor. Vete yendo a Novgorod. Correcto, Novgorod. Vea, el taoísmo aquí y el judaísmo, ¿eh? Bueno, vete viniendo para acá. Ya tenemos que ir pensando en hacer barquitos, también. En Río de Janeiro. Río de Janeiro, elige producción. ¿Tú estabas jodida de qué? Antes de que digas nada. Foresteo bélico. Pero estás complacida. Alimento estás bien. Y alojamiento estás regu. El acueducto ya te lo hemos hecho. Te hacemos un templo ya. Más 4 de fe. Más punto de gran profeta, más espacio para reliquias. O el arsenal. No, te vamos a hacer el templo. O el campus. Y necesito de un gran científico, ¿eh? Vamos a hacer el campus primero por el tema del gran científico. Me da más 2. Me da más 2. Me da más 2. Y de complejo de ocio. ¿Qué está haciendo aquí? Tú en principio no me estás pidiendo, de hecho. Estás complacida. Estás pidiendo alojamiento y con el acueducto no llegas a todavía alojamiento. Es que la zona residencial todavía no puedo, el templo. Al templo, eso es. Unidad esperando órdenes. Vale, le endiñamos una vez más. Yo creo que cuanto más tenga más influencia da este, que no lo tengo claro tampoco. O no, mira, porque como estamos allá escaso de fe, vamos a gastarlo en las ciudades que se necesitan más. Por ejemplo, este está a poco más, este está un poquito más, está a menos, pues vamos a gastarlo aquí. A todo esto, ahí viene un tonto de estos. Hemos salido al paso, ¿no? A ver para dónde te mueves. Vamos a ponerlo aquí en medio, para estar entre las dos ciudades. Pues sí, lo he dicho, vente para... Tengo uno en Delhi ya. Pues para Patina. ¿El de Delhi cuántos tiene? El Delhi tiene solo uno. Vale, pues vete para Patina. Eso es, allá. Se puede adquirir con fe. ¿Qué puedo adquirir con fe? Voy a comprar otro misionero ya, dices. Vale. La catapulta, bombarda. Agárrate, Christiansand, que voy. Christiansand. Vamos a hacer una cosa, porque el caballero al final para matar otra unidad no la encuentra. Entonces si yo este caballero me lo traigo para acá, que entre él, que sea el último él en entrar. Vente para acá, caballero. Ahí viene. Y este arquero, va a ver, un momentín, por favor. Y este arquero que se venga. Este todavía está construyendo murallas, pero tenía su arquero, ¿no? Pues yo lo he soñado. ¿No está? Ah, porque está por aquí con los de la fe. Vale, pues vente para Patina y ahora veo yo para dónde te mando. Vale, estos ya van viniendo para acá. De apoyo. Este viene aquí. Este viene aquí. Esta ruta que no se terminó. A lo mejor iba a terminar que he saqueado yo. Bueno, ustedes esperarse ahí a que venga la bombarda. Así que esperarse. Esperarse. Vale, por favor, esperarse. Siguiente turno. Todo esto, tenía que crear una ruta más, no la he creado. Señores, con lo que me está dando el chino, ¿ves? 30 de trato. Más 10, más 10, más 10. La virgen. Uff. De oro me estoy haciendo. ¿Quién espera órdenes? Vale. Tú sigues sin tener sitio donde meterte, ¿no? Un chiquillo, que sufrimiento esto. Tú estabas haciendo ya la galería del Museo de Arte, vale, por fin. Vale. No digo nada. El Inquisidor este... ¿Lo puedo traer a Seúl? No, porque no es un serano mío, ¿no? Seúl sí es suserano mío. A ver. Creo que no. Sí, Seúl sí es mi suserano. Entonces, ¿puedo entrar y usar el Inquisidor en Seúl? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta que acabo de hacer. Porque Inquisidor tengo para echarle de comer a los guarros. Vale, vente, vente, vente para acá. Ahí. Ahí va. Hombre, colono. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Colono, a ver. Te ponemos aquí al ladito del río, ¿no? Porque aquí hay ciervo. Aquí hay más cosillas, ¿no? ¿O qué? ¿El cangrejo llegarás? Desde aquí, a ver. No lo tengo claro. 1, 2, 3. No, desde ahí creo que no llega, a ver. Es que a veces no me aclaro con esto, señores. 1, 2 y 3. No, no, desde ahí. Desde ahí no llego. 1, 2, 3. No llego, no llego. No llego. Desde aquí pegadito no llego al cangrejo. Llego al cobre, llego a todo esto. Llego al zorrito. A ver, también. 1, 2. No, no llego al zorrito. Aquí tenemos otro río. O sea, aquí esta parte tiene más alimento y quizás me interese más, más que meterme más para adentro. Y aquí estoy muy pegado a esta ciudad. Aquí me voy a pegar mucho a esta también. No creamos que... Pero vamos a plantarnos aquí. A ver. Aquí os quiero. O aquí. Aquí coge 1, 2, 3. Tampoco cogería el... Y aquí 1, 2, 3. Y aquí... Joder, que me voy a pegar una ciudad con otra, Aquí tenemos río. 1, 2, 3. Aquí sí cogería esto. Y sí cogería incluso también las naranjas. Vale, pues... vale, ok. Lo que pasa es que voy a estar muy pegada a esta, pero... Ahora aquí voy a tener más producción. Por la tundra y por el cobre, que ya sabéis. Pero tú... ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Después se me mueren de hambre las ciudades. Que aquí tengo el zorrito y todo. Sí, 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 sí. Venga, va, aquí. Aunque estés pegado a la otra ciudad. Siguiente turno. Oye, ¿qué? ¿Os está gustando esto? Comentadme, tío, decidme algo. Ahí se han pegado a alguien con alguien. O sea, yo uno por la oreja derecha que se ha quejado. No sé si esto controla el tema de estéreo y la oreja derecha es que se han pegado por ahí. El hombre ha hecho muy poco que se acerque a la naturaleza. Pero navegar por el mar si le parece. Vale, a ver si hacemos ya barquitos. Escúchame, si es... Shanshinga ya es mía, La influencia está sirviendo, La influencia está sirviendo, sí señor. Y Vilna era en nada también, imagino. De hecho tengo una doble flechita y esa doble flechita creo que es que le están influyendo, ¿no? Las demás. No lo sé, tío, es que... No lo sé. Pero parece que sí, Vale, elegimos investigación. Árbol tecnológico. Astronomía. La banca. No, habíamos marcado ya, ¿no? Ya lo tenemos mejorado, señores. Es que soy un crack. Lo que no hemos hecho las dos universidades, pero viendo cómo estamos no lo vamos a hacer. Así que, venga, ahora sí. Me tira por aquí. 6 y 5, 11. En 11 turnos tenemos cosacos, señores. Que es lo que me estáis diciendo desde el episodio número 1. Que debo de intentar... Joder, tío, qué bueno esto, Ten 2 fuertes en tu territorio. Pues los haremos. Los haremos si podemos. Mientras hacemos todo esto, vamos a intentar hacer 2 fuertes. Por lo menos en 2 ciudades de punta que estén pegando a enemigos. Vale, vale, vale. Ok. Señores, vamos por los cosacos ya. Vilna ya no es de nadie. Así que a ver si nos subimos así por influencia. Mira, esta también está recibiendo ya mucha influencia. Y esta, bueno, esta es mía. Y esta cae también cuando esto tenga estas dos. A ver. Bueno. Esperando órdenes. ¿Quién espera órdenes? Tú todavía no, ¿no? Tú se estaba construyendo aquí un teatro. Bueno, a ver, esta es ciudad mía. Y esta, tú no puedes hacer nada hasta que no llegue el inquisidor. A ver si viene el inquisidor ya, ¿vale? Pues tú te quedas ahí tranquilo. Ahora mismo, pasa el turno. Y tú, vas como fuera cogiendo posiciones. Vente aquí. A ver si le endiñemos a este también. Vale, aquí tengo inquisidores para echarle de comer a los guarros. En esta zona ya no me hace falta inquisidores. Esta ciudad, a lo mejor... Pero es que no puedo entrar tampoco en la ciudad. Vale, Delhi. Vamos a darle ahí. Vale, ya es mía, ya es mancónica también. Correcto. ¿Quién espera órdenes ahora? Tú te estás curando, tú... Un pasito más puedes dar. Y el chino con la catapulta no me la que está dando, ¿no? Tú cuenta aquí. Que ya mismo no aquí mis bombardas. Mis mosqueteros y mi gente. Tú te tienes que esperar, campeón, ya lo hemos dicho, no hay otra. Venga. Bueno, señores. Geralt. 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 Vamos a ir tomando posiciones. Vamos a abrirle paso aquí a esta y este que venga por aquí por detrás. Geralt, ¿dónde está con esos dientes encajados? Ese hablas así con los dientes encajados y encima tiene los dos colgajos esos que te has puesto en las barbas. Bueno, 4 de 7, ya está en más de la mitad. Pero no me fío, le daríamos otro toquecito. Aquí también habría que darle otro toquecito, ¿eh? Mira, como hay dos, uno para cada uno. Un toquecito aquí. Luego un toquecito aquí, vale. Ya son 5 de 7, bueno, y aquí serán ahora 7 de 11, vale. Esto es medio, como dijimos, ¿eh? Más, solamente. Vale, Bombay está listo. El inquisidor iba para arriba o no. Sí. Te viene navegando. No jodas. Por eso no lo veía. Vale, pues mandamos al otro inquisidor a Tula. A este lo mandamos aquí a Tula. Vente para Tula. Ah, ya llevábamos otro, ¿no? Ok. Qué follón, tío. Todavía más inquisidores que todas las cosas. Venga, siguiente turno. Ahí va. Moctezuma, dame todo tu oro. Mira, me da la sandalia del profeta. ¡Uy! Se pudo pisco otra vez. Escúchame, dame el casco, anda. Me gusta tu casco. ¿Dónde va este con la catapulta? ¿Verdad? Me estoy flipando. Geralt, mira, chaval. A ver, ¿cómo te lo explico yo esto? Escúchate, te lo puedo decir más claro, más al tono. Cuando tome Christiansand, te dejo. ¿Ok? Venga. Adiós. ¡Nine! Ya me aprendió hasta el nombre de Christiansand. A ver, este... Este está 6 de 8, está bien. 7 de 11 está bien. Este es el que habría que subir uno, que hemos dicho que se iba a subir con este uno, vale. Ok, vente aquí. Y le endiñas ahora cuantito puedas. Le endiñas, ya puedes, endiñale. Ok, y ahora sí, se supone ya se desapareció. Vale, misioneros van a hacer faltas por allí, seguro que sí, así que ve tirando para allá. Yo no entiendo una cosa, ¿por qué entran, por ejemplo, los chinos en mi frontera, ¿vale? Sin declararme la guerra con sus inquisidores y sus puñetas y demás, y luego voy yo y no puedo. Vale, este se ha envalentonado, cogió la mitad de vida y se ha envalentonado el tío, mira. Ahora te digo, dos, majarón. Es que, ¿para qué sale? A ver, campeón, ¿para qué sale? Ya está igual que estaba antes cuando te escondiste. Anda, toma. Que mi mío. A ver, que ya no sé ni dónde estoy. Tú venías a por este que salía a correr como alma que se lleva el diablo. No llegas a él, así que tranquilo ya. Tranquilo ya. No, pero de todas formas vete tirando para allá porque vas a ayudar también para allá. Nos vamos todos para la guerra. Vamos todos para la guerra, porque dejando aquí los de Geralt, que después se ubiquen más o menos, ya está. Aquí no tengo puerto, vamos a hacer barquitos ya, ¿eh? Santuario, +2 de fe. +2 de fe, sí. +1 punto gran profeta por turno, sí. Y en principio no me estás pidiendo nada, porque yo me hago el tonto y digo, venga. Bueno. A ver, champion. Joder, no vaya a correr mucho. Bueno, pues en el siguiente turno hablamos. No, hablamos en el siguiente turno. A ver, tú. Aquí ya lo has hecho, aquí ya lo has hecho. Aquí le vas a dar producción aquí a los amigos. Pues venga, vente para acá. Tienes cruce de río, con lo cual solo mueves uno. A ver, tú, espérate, la bombarda va muy rápida. ¡Oh! ¡Qué coraje, tío! Da coraje, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero a mí me da un coraje de mil pares de cojones. Tú, espérate, bicha, espérate. Ahora sí, hijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Mi amor? ¿Mi amor? A ver quién pasa ahora por aquí. Tiene puerto también, está mirando para arriba, ¿eh? Esa ciudad no es... Y además corta todo el paso. Esta ciudad no es mala de pillarla, ¿eh? Y tiene 12 de población, ¿eh? 48 de defensa. A ver qué tal se portan mis bombardas. Elegimos producción. En Moscú. Moscú. Ya te hemos hecho el constructor, que es el que estamos ahora mismo moviendo. Laura. Es como un distrito lugar sagrado. El puerto no, porque lo vamos a sacar de aquí. Uy, está muy disgustada. Uy, qué disgustada está. En cambio no me estás pidiendo esto, no me estás pidiendo. Yo lo flipo, venga, te voy a hacer un complejo de ocio de esos que te gustan a ti. ¿Qué digo yo? A la nieve, tío, anda que no. ¿Mola o qué? Ahí. Vale, unidad esperando órdenes. Quillo, como te lo digo, que te espere, no hay más. Espérate. Estoy por dormirte, pero es que después si me duermo. Vale, tú sigue ahí esperando que venga. Al que viene en el barquito. Bueno, ya sabéis lo que hay. Ponte. Hay que ir abriendo paso. A ver, tú. Ah, que no. Ya habéis movido, ¿no? Pues ya habéis disparado. Bueno, vete viniendo para acá y ahora te abro paso. Viene el mosquetero y la bombarda. Esta será Brasilia. Bueno, me quedan 2 turnos, ¿eh? Quedan 2 turnos para que eso quede solucionado. Siguiente turno. Venga ahí. No os veo, que no os veo. Vale, ¿quién? Vale, ya esto estaba. Aquí metimos lo que queríamos. Aquí queríamos también lo que queríamos. Ya toda esta zona la tenemos controlada, que la veis azul, y la tenemos bastante bien controlada. Esta ya es azul, ya se ha convertido, porque está perdiendo su religión, y esta yo creo que le pasará 3/4 lo mismo, y más estando esta ya azul. Esta va a tender a azul sola, y estas dos van a tender a... Esta va a tender a azul también en el momento que yo meta estas dos. Vale, entonces ya aquí quiero que todos vayáis para acá. No sé si hago bien o mal en dejar... yo creo que va subiendo también sola, ¿no? O debo de rellenarle todo el círculo. No sé, ya me diréis. Siguiente turno. Ahí, ese lo vamos a coger y tú verás la que le vamos a dar. Vamos a dar por pelo. Es una ruta de Geralt. A ver, Pekiné. pekinés de Pekín, ¿dónde vas? Pabilado, a ver, que yo te... voy a hablar contigo. Voy a hablar contigo en mental turno 4. A ver, ¿dónde vas con esos lanceros y esos cascos de pluma? Que tú te tienes que esperar, a ver cómo lo explico ya. Que el otro se ha dado un crucerito en barco. ¡Mira! ¿Qué cojones, tío? Pues mira, 3 contra 1, tío. Pero sabréis. Venga, 1, 2. Y no llega. Tú no, escúchame, tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo, tranquilo. Le vamos a abrir paso, ¿no? Nos lo vamos a abrir por aquí, ¿vale? Entonces tú quédate ahí. Vale. Tú ya puedes... Me cago en la leche. Bueno, vamos a ir ya moviéndonos porque si no, no hacemos nada. A ver. Entra. Entra. Este y entra este. Se prepara para el disparo ya. Y ahora este entrará en el siguiente. Y este le tenía que haber dado la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Date la vuelta por aquí. Vale. Y en el siguiente turno te me colocas por aquí. Por aquí. A ver, campeón. Que no, mientras yo no vea el... Eso, vale. Me pongo nervioso. Hermoso. ¿Qué me señala? La bombarda, la bombarda. La bombarda no puede disparar todavía. No, no. Necesita otro movimiento. Necesita estar sin movimientos. Lo cierto, no puede disparar. Producción, ¿dónde? En Delhi. Delhi, mezquita. Servicio, degustada. Macho, pues. Necesitas tener 13 más de población. Mira, universidad. Voy a hacer 2 universidades, ¿eh? Que lo estás dejando, Frank. Aunque eso ya me parece que ya no hacía ni falta. Para el tema de la imprenta era, ¿no? En 4 turnos está hecho, así que... No. Bueno, pero me va a dar más tecnología. Pero vamos a ver lo que más nos interesa. Arsenal, porque me estaban pidiendo por ahí alguna también que le metiera, que tuviera 2 arsenales o 2 fuertes. Entonces vamos a eso. Vale. Que tú te quedes ahí, que no disparas. Tú ahí. Siguiente turno. Aquí tenemos de que he cumplido promesa de dejar de centrarme al lado del cerca del Imperio Chino. Mira, ahora se pone... Esto es macho. Pero así sigo denunciado. No sé por cuántos turnos, pero sigo denunciado. Falta de alojamiento. ¿Dónde? En Sao Paulo. Pues tengo que llegar a los 13. Ah, pero lo estoy solucionando. Venga, va. Va, fuera, fuera, fuera. ¿Quién espera órdenes? Le quedan 2 turnitos nada más. Le quedan 2 turnitos nada más. ¿Qué haces? ¿Te fortificas? Fortificas el total. A este no lo cogemos ni la de 3. A ver, yo iba a probar aquí una cosa. Seúl es suserano, con lo cual me ha dejado entrar. Yo iba a probar esto. Ahora no puedo. Vale, y vosotros vais para allá, ¿no? Entiendo, ¿no? Venís para acá, ¿no? Que está esperando aquí el misionero, lleva ahí 1 hora. Ah, tú ya estás ahí. Pues tú, vente para acá. Vale, bombarda, ¿qué te digo? A ver, por favor. ¿Le abrimos sitio aquí a que pase la bombarda? ¿O no? Me tengo que enfadar al final con vosotros. Tú, a que no mueves todavía. Vale. ¿Cuál es la que me está pidiendo mover? Pues, vale, muévete ahí. Ok, unidad esperando órdenes. 6 de 8. 7 de 11. Tengo 3. Yo voy a subir esto un poquito, me da cosa, Por lo menos así en 3/4, más o menos. Tenerlo en 3/4. Sí. Hay 3, pues mira, una para cada uno. Porque es que me da cositas, me está dando cositas. Vamos a hacer una para cada uno y le subimos. A ver si ya llegamos a los 3/4. Voy a venir ahora uno, un tonto, y me la líe. Ya me diréis si estoy haciendo ahí un gasto inútil de misionero, pero bueno, en fin. ¿Quién espera órdenes? Este va para allá. Va para allá. Siguiente turno. Bueno. Chino. Ya sabía que me van a disparar a la bombarda, pero bueno. Me ha hecho cosquillitas. Bueno, Geralt, bueno, tú... venga, va. ¿Sí? Vale. Tú... das un paso atrás y además te jura, porque veo que tienes ahí un poquito de cosas tienes ahí un poquito. Vale, suficiente para que pasen los que tienen que pasar. Tú te vas a poner aquí porque tienen que pasar primero las bombardas, detrás vas tú. Esta bombarda quiero que se me posicione aquí. Y esta bombarda quiero que se me posicione aquí. Vale, elegimos producción en Brasilia, complacida de servicios. En crecimiento estás bien, de hecho en 12 creces. Y de alojamiento estás genial. El servicio, en 7 te daría servicio, pero vamos a hacer lo del tema de los campamentos. Además, tú eres la primera, como dijimos, que tiene campamento y que está... pegando a este, así que me conviene. Unidad esperando órdenes. Tú te esperas. Te esperas a que pase lo que tiene que pasar. Esta es la prueba que íbamos a hacer. Bueno, pues ya no hace falta hacerla porque no deja, ¿vale? Pues echa la prueba. Y de uno que esté en guerra puedo entrar... Sé que me habéis dicho que no, ¿eh? Esto es por probar ya. Por probarlo todo. Ya dejarlo todo claro. A ver, ¿quién no me entiende? Escúchame. Que te espere, campeón. Estoy muy... Vale. ¿Eh? No jodas. ¿Cómo que me tengo que pegar a ti y darte un besito en el culo? Me cago en la leche. Toma todo lo que viene por aquí, ¿eh? Por aquí tenía yo uno dando vueltas. Vale. Vale. Falto de servicio. ¡Tensión! Espérate. Uno para cada uno, buenísimo. Venga, pues uno aquí ya. Ha subido a ese cuarto que me gustaría que subiera. Que va, no ha subido, ¿no? No ha subido nada. De hecho, no subió nada, ¿no? Pero nada. ¿Eh? Me voy. Mejor misionero más que puede subir hasta cierto nivel. Y por eso el evangelizador... Esas cosas no las sabemos muy bien, ¿eh? No las tenemos muy trabajadas. Vale, entonces... ¿quién es el que me está pidiendo mover? Vale, tú... ¿Qué te digo? ¿Qué... ¡Hombre! ¡Guillo! ¡Primo! Me cago en la leche. La madre que te parió. ¿Qué tal el paseito en barco? ¿Está bien? Cago en la leche. Espérate que venga aquí el amigo. Siguiente turno. No veas. Ahora estoy yo igual que yo decía, mira esta gente, todos los que tienen. Estoy igual yo. Tengo a todo Dios. Vale, ¿quién espera órdenes? 3 y 3, 6, me van a sobrar. Bueno, venga, va. Ya harán falta en otro lado. Hasta que tú no muevas, no podemos hacer nada. Hasta que tú no te muevas ahí, no podemos hacer nada. Tú... Tengo misioneros por todos lados, macho. Vale, te vas viniendo por el Christiansand, sí, deberíamos de usar un inquisidor. ¿Cuál es el inquisidor más cerca? Pues lo vamos a tomar. Yo dando por hecho que lo vamos a tomar. Y... Vale, pues... como aquí viene este inquisidor de 3 movimientos... Este, perdón, que viene para Brasilia. Este de aquí... Que se venga... Que vaya viniendo para acá. Acá. Eso es. Y el misionero este, porque aquí tengo ya 2 de misionero, que creo que me sobran para hacer esto. Bueno, esta ciudad ya está hecha, de hecho, pero a ver si el inquisidor no me mete ya del tirón. Bueno, pues este que está aquí, que se vaya viniendo también para Christiansand. aquí también. Ok, siguiente turno. Bueno, el siguiente turno ya es el turno de la bombarda, ¿no? Mira todo lo que me da el pobre, todo lo religioso que tiene y todo. Mira, 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 mira. O sea, ojalá me ofrezca todo esto, pero dentro un ratillo, ¿eh? Te decepcioné, lo siento. No era mi intención. Bueno. Va por la bombarda, eso está ya claro. Y la bombarda, veis, me vuelve otra vez. Cada vez que me pega, es como diciendo, oye, que te voy a pegar otra vez. ¡Nine! A ver, me ha tocado, pero bueno, pero no lo suficiente para lo que esto va a hacer aquí ahora contigo, chaval. Venga, va. ¿La muralla qué? Media muralla a tomar por culo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, campeones? Otro poquito de muralla. Bueno, la ciudad está rodeada, macho, podríamos decir, ¿eh? A ver. Y tú... ahora mismo no puedes hacer nada. Quédate ahí. Dejemos producción. El Río de Janeiro. Mira qué bonito el acueducto ya y todo, macho. Lo tienes todo solucionado, ¿no? Es que no paráis de pedir, tío. Complejo de ocio. Uff, qué dolor de cabeza me dais, tío. Mira, hazte la mezquita, que todavía no me estás pidiendo nada. Aunque me estás diciendo que la población no te lo soluciona todavía. Es que a ver si averiguamos ya el tema de residencial. Mientras, hazme la mezquita y después te hago el complejo de ocio, ¿vale? Eso. Ahí, mezquita. Necesito mucha fe. Para lo que se nos viene encima. Semolek, ¿tú cómo estás? Servicios complacida, alojamiento sobrado y crecimiento. Bueno, estás bien, además creces ya mismo. Va a ser una ciudad nueva, va bien. Complacida, te podría construir ya la arena, pero casi que el templo, ¿verdad? Venga, va. Lograremos en esta temporada pasar al manconismo adelante. Qué bonito mis templos, ¿eh? Anda que no digáis. A ver, Patina. No puede construir nada de aquí. Está disgustada. Crecimiento está creciendo poco. Y alojamiento está poco también. Dice teatro o zona industrial. Patina. Es que volvemos a lo mismo. Estás disgustado y me pide que te haga esto. No te entiendo, campeona. No tienes activo bélico, ¿eh? No te termino de entender. 2 de comida, 1 de producción, 1 de comida. Y de salir 3 te lo estoy tomando, ¿no? No. Salistre no lo estoy tomando. Distrito de ocio, no. Venga, va. Ya que no te decides qué es lo que quieres, me dice una cosa, después me dice otra. 2 ya hay, ¿no? ¿Quién es la otra? Sao Paulo. Esta tiene un full. Un completo. Bueno. Este no. A ver, tú... yo sé que tú te quieres ser un chico valiente, pero... va, fortifícate y cúrate esa mierdecita. A ver... no, ya le dimos órdenes. Una le dijimos que se moviera aquí. Y la otra que se moviera... ahora no se puede mover porque está esta. Esto es para mí, no chale nada. Venga, va. Vale. Y vosotros tenéis que esperar. Tenéis que esperar que entren las bombardas porque... si no, van a empezar a disparar y... cuando vayan a entrar a la bombarda, pues entonces entramos todos. A por Chalco. Esta ruta se ha quedado ahí como parada, diciendo, ¿qué hago? ¿Paso o no paso? Vale. Constructor, amigo, constructor. Vamos a poner un momentito el de recurso. Con vuestro permiso. Este no es, este es el dibujado ese. Aquí. El de icono de rendimiento. A ver, la tundra que me da fe en todos los... Cuatro de producción de comida tengo como el culo, ¿eh? Es que no tengo ni pescaditos por aquí, ¿eh? Para comprarle a esta una casilla. Es que no me aconseja nada, ¿eh? No me aconseja nada. Y si te compro una casilla... Illa, maravilla. No. Tengo la misma leche, es decir... En cualquiera de estas tengo más porque al hacer tundra encima tengo fe. Vale. Entonces... Joder, se me fue a tomar por saco. Bueno, tú espérate a que pasen las bombardas y te metes detrás. A ver, vamos a intentar hacerte algo por aquí. Lo que sé, lo que sea. No puedo hacer nada, ¿ves? Es que no puedo hacer nada. Pues para no hacer nada, vamos a pillar esas naranjas del otro. Digo yo, vamos. Venga, no estaba haciendo nada, coño. Hola, amigo escritor. Ya el día que te vaya a soltar un sitio de esto, me va a dar hasta palo. A ver, champion, no avanzaste ese pasito que te dije, ¿no? Ve, y elimina y me asiento, ¿no? Coño, lo ha puesto a tope, tío. Es que esto es una maravilla, ¿eh? Esta ciudad se va a convertir sola. Ya están estas dos chinas convertidas. A todo esto, ¿cómo vamos? Que creo que no lo vemos desde hace tiempo. Espérate, no me pongas esto. Ponme esto. Victorias religiosas, sigo detrás de los mierdas estos. Y del desconocido. Aquí estoy en 698, 287 y 282. Bueno. Oye, empezamos a entender un poquito el tema de los misioneros y esas cosas, ¿no? Parece que digo. ¿Y yo puedo meter un misionero? ¿Un inquisidor? No, ya lo probamos. No, pero es que este no me dejó entrar porque no estábamos en guerra. Pero este a lo mejor me deja. Vamos a hacer una prueba. Vamos a llevarnos este y este. Para que no se me olvide. Para después se me va a olvidar. Tú, te quiero. Ahí. Y a ti. Un momento. Y a ti te quiero ahí. ¿Vale? Porque si no, es capaz de olvidárseme. Digo, ¿de dónde lo llevaba? Ya sabéis cómo. También este inquisidor. No. Perdona. Este inquisidor. No. Este, que está más cerca, el que va a venir. Ahí. De hecho, ya empieza a moverse. Bien, perfecto. Y ya tengo los dos moviéndose. Correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿y cuántas ciudades se supone que tenemos ahora ya con nuestro...? Lo vemos aquí. No, aquí no lo dice. El tema es las civilizaciones. Claro, estos dos van por delante por el número de civilizaciones. Esto, otra cosa es el tema de las ciudades, convertidas, ¿vale? Que el tema de las ciudades convertidas es como, por ejemplo, a igualdad lo que te da una ganancia. Es decir, que estés por encima o no. Por ejemplo, en dominación... aunque yo tuviera menos fuerza militar que ellos, como yo ya tengo dos capitales capturadas, siempre estaré por encima, aunque ellos tuvieran mayor fuerza, ¿vale? Es decir, prima eso. Entonces yo creo que el tema de que necesito hacer... Mira, a lo mejor se me va la pinza y al chino lo convierto. Entro en guerra y lo convierto. Pero vamos a probar eso. Si entrando en guerra vamos a intentar ir como hemos hecho ahora. Y a ver qué tal. Bueno, señoras y señores. El manconismo va marchando. A poquito a poco, pero va marchando. A ver, dame consejos de cómo lograr hacer el tema de que sean más ciudades. Es decir, ¿vale? Ay, perdóname un segundo. Disculpadme, ¿vale? Telefonito. La alarma, además, que me tengo que marchar. Y uy, además este episodio se ha hecho larguísimo. Pues nada, señores. Like, por favor. Y dadme el consejo como buenamente podáis. Y por favor, comentadme. Like. Y sobre todo, sed más buenos en la vida. Que yo jugando. Bye, bye.